Estar aquí con todos en la mesa, especialmente Denisa, si soy tu fan, por si es verdad que publicaste eso de que no voten en, en, en las redes sociales, okay. de que llamaste al no voto. Me parece, anular el voto, gen, anular el voto me parece genial, la verdad, todos mis respetos. Este, creo que es parte de un diálogo más grande que tenemos que tener con, con las izquierdas que están, con las izquierdas que están ahí, ¿no? neoliberales además. Ok, bueno, voy a hablar de las redes sociales más del Internet. Y lo que voy a discutir es que estas son un caballo de Troya para hacer una, organizar la sociedad de una nueva forma. ¿no? Todos conocemos la, la estrategia del caballo de Troya. Mucha gente que se mete a trabajar en las instituciones lo que dice es que se van a meter a trabajar desde dentro ¿no? para cambiar. Bueno, cuando ocurrió lo de Troya, recordarán que, que los que entraron a Troya mataron a los que estaban adentro y se apoderaron de las cosas. Lo que ocurre con la izquierda mexicana es que cuando entran, pues se dan cuenta que es una fiesta bien suave, que hay mucho dinero y cambian por completo. ¿no? Esto, voy a hablar además dentro del margen de una guerra de medio milenio, ¿no? una, media, una guerra de medio milenio y una guerra de despojo por la tierra, por los recursos, donde unas personas a quienes podemos llamar cristianos o europeos o españoles o invasores o blancos, pues están muy bien organizados, este, destruyendo todo el tejido social y no se sabe bien si manteniendo a los indígenas trabajando para ahorrar dinero en, en salarios o, o qué es lo que está pasando, ¿no? pero hay una educación muy fuerte que comienza con la iglesia, con el reemplazo de, de dioses y demás, simplemente el Cerro de la Estrella aquí en México, eh, que es donde se celebraban los 52 años, de, los ciclos de 52 años de los náhuatl, pues está tomado desde entonces por los cristianos, ¿no? A ver, a ver quién puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces de eso quiero hablar. Eh, muy bien, me voy a los noventas. Tenemos un momento muy importante, bueno, empieza el rollo de sin, sin maíz no hay país, el Tratado de Libre Comercio, eh, que es algo muy importante para destruir el tejido social en México, la, la banca, el maíz, eh, toda la industria nacionalizada, la educación, es importante la educación, quitar las horas de humanismo y cambiarlas por, te, por cosas tecnológicas, porque hay que llevar a todos esos trabajadores del campo a que trabajen eh, haciendo manufactura de plásticos y demás en las fronteras del norte principalmente. Esto, esto tiene como unos, unos matices bien interesantes, que por ejemplo en Tijuana lo que ocurre es que llegan sinaloenses blancos a pelearse contra la gente morena allá, empieza una guerra muy interesante de razas. Y lo que ocurre es que estos campesinos dejan de trabajar el campo en sus tierras y se vuelve eh, tierra fértil, rentable para el narcotráfico. ¿no? Me parece que todo este plan de negocios neoliberal es genial, ¿no? quien sea que lo haya diseñado, es muy buen dinero para los criollos y en su alianza que, que hicieron con, en Chapultepec en el siglo XIX, cuando perdieron la guerra con los yanquis. Entonces es genial, ¿no? y se deshacen del enemigo mutuo que son los indígenas. Ok, entran los zapatistas en los noventas, ¿no? el primero de enero del 94, quienes tienen una gran claridad de lo que está pasando, puesto que ellos llevan medio milenio de resistencia maya, en ese momento 503 años, eh, ellos forman parte de esta tradición de resistencias mayas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No? En ese momento eh, el ejército no le puede ganar tan fácilmente, por, supuestamente porque hay internet a los, a los indígenas. Entonces el crédito se le da una vez al hombre blanco, se le da, se dice, estos indígenas ganaron porque utilizaron el Internet, porque utilizaron el método del hombre blanco, etcétera. Lo cual eso es una mentira, porque los zapatistas en ese momento no utilizaron el Internet, sino fueron unos estudiantes en Texas. Pero esto sentó centró, centró una serie de, de medidas para. Para otra serie de cambios que eran importantes, puesto que si iba a llegar capital de inversión extranjero a las redes electrónicas, era importante eh, le, legislar todo lo que era el espacio electrónico. En Estados Unidos, esto empezó a ocurrir en el 89 con la operación Sand Devil, donde se empiezan a meter nuevas reglas. Además, se empieza a destruir el espacio público en Internet. En aquel entonces había Usenet, eran redes enteramente académicas. Hoy en día, Internet no tiene nada que sea público los únicos dueños de internet son las corporaciones eh, y alguna que otra universidad, eh, pero no tienen espacios públicos, entonces eso es como muy, muy importante, ¿no? el internet es por donde viaja el dinero real, que es la forma de organización social que impone el capital, eh, etcétera, ya saben el precio del maíz está fijado en Chicago, en Londres, en Nueva York, nada que, nada que, que tramar ahí, no. Eh, muy bien, en los 90 mirábamos al Internet, eBay, Yahoo y demás, y decíamos, wow, sí, eh, la democracia, etcétera Y no, no lo veíamos reflejado en nuestra vida real en, en, en México, pero ya teníamos una imagen hacia donde caminábamos y empezábamos a, convert, a convertir nuestra, nuestro medio social en esa, en esa imagen, en esa visualización. Se empiezan a destruir los, los bancos mexicanos. Y a la vez en ese momento aparece Exploit, que son un equipo de hackers mexicanos, quienes empiezan a hackear en solidaridad con los zapatistas, eh, aunque son unos estudiantes eh, mexicanos no vinculados al zapatismo, empiezan a hackear redes, la persona que los descubre, un doctor del TEC de Monterrey, es inmediatamente contratado para empezar a legislar todo esto, ganó mucho dinero del negocio, muy interesante. Eh, empieza a cambiar el internet, no… Eh, en ese momento eh, mi grupo de amigos y yo nos damos cuenta que lo que funciona en Internet eh, todas estas redes internacionales, eh, además sociales, no, no como las de internet sino gente real que están en diferentes lados, es porque así está diseñado el capitalismo, como los cajeros automáticos, el dinero puede fluir muy fácilmente de un país a otro inmediatamente pero porque hay toda una maquinaria colonial detrás, sin embargo nosotros en Tijuana no podemos cruzar a San Diego, además de que se habla de, una, de un fin de las fronteras y de los países y de los estados-nación, etcétera. ¿no? Eh, mientras todo eso ocurre, eh, bueno, gana el partido de izquierda neoliberal, la Ciudad de México, y lo primero que hacen es unirse a los 500 años de, de, de genocidio y de holocausto americano eh, y empiezan a limpiar el centro histórico, a sacar a los indígenas y entregárselos al capital. Los derechos culturales del Zócalo se los ceden a Televisa, ¿no? firman la ley Televisa de medios de comunicación. Muy interesante, además en su palacio o en sus oficinas tienen unas imágenes en el mero centro del genocidio. Eh, indígena, tienen unas imágenes de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, que en el 99 fueron a proteger con la UNESCO y el INA. Genial. ¿no? Eh, en ese momento nos damos cuenta que hay una guerra contra las células, que todo el dinero que viene desde Internet... Te permite hacer cosas rápidas, trabajo más o menos cosmético, estético, pero si quieres hacer trabajo de fondo, no se puede, trabajo barrial, no se puede. Lo que tienes que usar es un dinero para solventar la otra actividad, es decir, es una actividad antieconómica. Entonces. Eh, estábamos hackeando las fronteras este, electrónicamente, con radio, físicamente en, en, en Tijuana, San Diego, tuvimos problemas con el FBI, el FBI nos estuvo persiguiendo, etcétera, Abrimos las fronteras simbólicamente por cuatro días para que la gente cruzara a través de unos hackeos que es muy difícil de explicar ahorita. Eh, y en ese momento la sexta declaración de la Selva de la Candona aparece en el 2005, el subcomandante Marcos llama, eh, dice, bueno... Eh, quiere trabajar con los mexicanos para llamarlos al no voto. Bueno, eh, me pareció genial en ese momento, dije, no vamos a confundirnos otra vez, darle la espalda a los zapatistas para irnos con Fox y Calderón, genial, ¿no? Mientras los zapatistas lograron un montón de cosas reales, nosotros nos dimos a Tole con el dedo unos a otros poniéndonos likes, bueno, no había likes en ese momento, eh, y lo que hicimos es abrir una, en, con la sexta declaración eh, de mi colectivo, abrió un servidor de Internet. Donde empezamos a tratar de hacer otro internet, porque el internet que tenemos en México es de Carlos Slim. Carlos Slim nos representa a todos los que tienen Hotmail, Gmail, etcétera. Entonces me di cuenta que la única forma de hacer el trabajo era hacerlo, ¿no? Y es muy difícil hacer trabajo, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, los que vivimos aquí sabemos que no tenemos agua, no tenemos recursos, no tenemos comida y que necesitamos del aparato colonial que establecieron los españoles para que nos manden recursos del resto de la República, para a, a, darnos servicios entre nosotros. ¿no? Eh, muy interesante, pero a lo mejor como modelo económico no funciona gran cosa. no Entonces, haciendo esta, 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 esta cosa de Internet, que es un trabajo muy complicado realmente porque te estás... Es muy caro, tienes que estar protegiendo información. Si saben, hay hackers, ¿no? etcétera, hay hackers del gobierno que tienen sueldos. Lo que ocurrió es que los zapatistas se mudan con nosotros. Entonces, cuando los zapatistas se mudaron con nosotros al servidor, dije, wow, eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Y ahí empezó, empezó a empezarme a cuenta de cosas muy fuertes, como que los militares atacaban nuestro servidor, nos lo tumbaban. ¿no? Eh, cada cierto momento, fue lo de Atenco, realmente fue terrible estar del otro lado del servidor. Eh, Aparte teníamos que lidiar con dinero, que eran centavitos, e invertirlo en cualquier cosa para ir convirtiéndolo en dinero y poder pagar rentas. Lo que hicimos fue un banco cooperativo en ese momento para mantener la comunidad virtual. Entonces me tuve que volver muy, 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 muy listo con el dinero. Algunos colectivos de izquierda en ese momento nos criticaron porque nos dijeron, ah, sí, ustedes son capitalistas sociales, piensan que, no, 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 no pensamos nada, pero necesitamos dinero para algunas cosas, ¿no? Entonces, en, en lo que nos organizamos, pues ustedes van a hacer la revolución final, nosotros mientras vamos solventando el día a día, ¿no? Con eso, que era mantener un servidor, bueno, el servidor también se hizo porque nos lo censuraron, nos corrieron de un servidor a otro y le platicamos a la gente y la gente nos decía el dogma religioso este del internet no hay censura bla 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 porque todavía no venía un hombre blanco a decírselos verdad de extranjero entonces con este dinero fuimos hicimos un sistema de seguridad social pudimos financiar cosas más servidores más equipo la vida nuestra hacer otro tipo de producción cultural no pedir becas etcétera de repente nos dimos cuenta que entre nosotros podíamos hacer muchas cosas que pasaban por teatro telenovelas alternativas sobre atenco ciencia ficción montones de cosas no eh, hicimos el, la cosa esta de seguridad social, empezamos a financiar trabajo digital entre varios colectivos, eh, entonces hicimos una bolsa de valores, dijimos claro, si los, los ricos hicieron bolsas de valores es porque es importante tener capital concentrado en un lugar, empezamos a darnos cuenta de lo que hicieron los socialistas, los comunistas, los, los movimientos de liberación nacional, los otros países que utilizaban dinero, cómo los cubanos vendieron bonos, cómo hicieron los, el sistema de cine, etcétera. Entonces, eh, nos dimos cuenta que teníamos que hacer una moneda propia y nos inspiramos en el yuan chino para eh, respaldarla con un cierto de productos que estuvieran fuera de la relación peso-dólar, etcétera, Fue creciendo todo esto. El dinero se convirtió en un problema porque ya era más fácil hacer dinero que hacer producción real. ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta otra vez el, el tema del café zapatista, cómo, cómo ellos utilizaron sus redes para realmente hacer un comercio con una mercancía sí que. Eh, la gente en los países ricos la bajan, la, 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 la hacen como un undervalue para que no valga nada. Los campesinos nunca van a ser ricos, aunque sea el momento del café, sí, por la, por la oferta y la demanda. Y en 70 años su tierra no va a servir para hacer café, sí. Y el café termina en Europa y en Estados Unidos, eh, donde está la gente blanca. Entonces nada cambió, nada cambió, sigue siendo lo mismo, ¿no? De, después de 500 años, entonces los zapatistas lo que hacían es el intercambio, venderse a, a los colectivos, etcétera, Entonces nos dimos cuenta que no Occupy Wall Street, que es un, era un movimiento muy neoliberal, podíamos llevar formas indígenas de, de, de relacionamiento, etcétera, entonces llevamos el café, lo empezamos a servir en todas las reuniones o en muchas reuniones donde les pedimos monedas alternativas, eh, trueque o, o, ese, o depósitos de tiempo para empezar a hacer como un mestizaje ¿no? eh, del lado correcto, quiero creer. ¿no? Eh, entonces esa cooperativa de café eh, la hemos estado trabajando ya un par de años en Nueva York, y a través de estos 10 años ya pudimos comprar una hectárea de tierra en Baja California con, con este proyecto del servidor y un apartamento en, en la ciudad de Nueva York para que la cooperativa pueda vivir ahí, eh, llevar a gente de México que quiera hacer trabajo ahí, con los movimientos sociales ahí, que realmente Nueva York es mucho más pobre que la ciudad de México en muchas formas. O sea, ya Iván Illich escribió de eso en los 60, cuando él llega y dice, por fin conozco la miseria y no está en América Latina, sino está allá. Entonces... Bueno, regreso. Ahora con este departamento empezamos a descubrir que es muy simple que lo anunciemos en Airbnb y que ganemos 100 dólares por rentar un colchón de aire en la sala por un día, sí. Y es muy fácil que digamos es genial las redes sociales, no sin trabajar. Pero ¿qué estamos haciendo? Otra vez estamos permitiendo que el capital se apodere de los espacios de socialismo que construyeron todas estas generaciones. De trabajadores neoyorquinos de todas partes del mundo que lograron tener una vivienda social digna, barata, que es mucho más barata que la de México, en, en lugares muy céntricos, muy cerca de Central Park es algo de 500 mil pesos mexicanos, ¿no? Entonces, si nosotros metemos Airbnb, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando a, traer, a, a destruir nuestro tejido social otra vez por espejitos, ¿no? Entonces, yo lo veo con los movimientos sociales mexicanos también que hablamos de democracia, de transparencia, de horizontalidad, y ni sabemos ni para qué sirve eso, ¿no? Sabemos que sirvió para la invasión en Corea del Norte, sabemos que sirvió para gentrificar un montón de cosas, pero no tenemos resultados concretos, ¿no? Entonces, una de las conversaciones de los últimos años ha sido con otros movimientos sociales del mundo. Ha sido, hay que hacer planes quinquenales, hay que hablar de valores morales que sí apoyamos, hay que hablar de nutrición, o sea, la nutrición pues tiene medidas, ¿no? Podemos en vez de decir comida, etcétera, son cosas que en los 60s y 70s ya se hacían, ¿no? Pero ahora, después del postmodernismo, tenemos mucho miedo a hablar de valores morales, ¿no? Lo cual nada más pone otra vez más a las redes sociales en nuestra contra, que las redes sociales son geniales para la comunicación y las relaciones públicas, sí, pero no se construye desde ahí, el trabajo es otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí, sobre todo en un coloquio sobre la izquierda mexicana. Eh, de la cual yo ya me consideraba paria eh, y exiliada ah, por haber promovido el voto nulo, y eso será parte de lo que hablaré hoy, en términos de cómo construimos coaliciones de transformación política en este país, y la fórmula para no lograrlo es el canibalismo en las redes. Pero empiezo hablando del pesado silencio que hay hoy en los medios convencionales, sobre todo la radio y la televisión, y la televisión, recordemos, es el medio por el cual el 98% de la población de este país recibe su información política. Piensen en todo lo que no se oye y no se ve desde hace meses sobre Tlatlaya y Apatzingán y la Casa Blanca y la Casa de Malinalco y el Grupo IGA y OHL y los problemas con la declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto y el cheque no cobrado eh, de Luis Videgaray, cobrado 10 meses después de haber sido entregado y tres días antes de que saliera la nota del Wall Street Journal sobre su casa, y el informe fársico de Virgilio Andrade exonerando a todos por eh, un conflicto de interés que en México ni siquiera es conflicto, y la orden de abatir que se ha dado desde el ejército, y el quinto autobús que describe el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa, todo lo que no se discute a fondo desde que Carmen Aristegui está fuera del aire. Todo lo que no se debate desde que fue sacada de un espacio imprescindible. Y en este país hoy vivimos un periodismo ausente, un periodismo acallado, un periodismo extrañado, ese periodismo que eh, se volvía pugilista, que solía agarrar a, al poder desde la nuca y colocarlo contra la pared. Y ante la ausencia de ese contrapeso, ¿Qué hace el poder? Miente, evade, oculta, sonríe, gana elecciones, se regodea por ello. Y ante ese silencio, ¿dónde empezamos a leer lo que no aparece en los medios convencionales? Pues en las redes alternativas, en Twitter, en el Internet, en Periscope. Eh, y ahí aparece el país real, que no aparece en las pantallas de Televisa o Televisión Azteca. Ahí aparece el país en donde en Apatzingán la Policía Federal ejecutó a 16 personas a sangre fría. Ahí aparece el país donde las fuerzas del orden gritaron, «Mátenlos como perros», y lo hicieron. Ahí aparecen los asesinados, los ejecutados en un país donde los medios convencionales, e incluyo a muchos de los periódicos, callaron. En el caso de Apatzingán, por ejemplo, solo tres medios, Aristegui Noticias, el Portal, la revista Proceso y el noticiero Univisión, se abocaron a informar sobre lo sucedido. Lo sucedido que revela el modus operandi de un Estado que actúa así una y otra vez, demostrando que la violencia perpetrada desde el poder no es un hecho aislado, sino un patrón persistente. Y a raíz de eso, y de saber que de la presidencia hoy salen maletines de dinero destinados a columnistas y a periódicos, yo ya no leo los periódicos, yo me entero por las redes sociales, porque ahí está el país real. Está la información en tiempo real. Está la información distribuida, presentada, constantemente actualizada, lo permanentemente inacabado. Y celebro y agradezco la existencia de sitios como Animal Político, La Silla Rota, Horizontal. Sin embargo, agradezco la existencia de Broso Mix Web. Julio Astillero, no agradezco la existencia también de mucha basura. Basura que yo misma he retuiteado al no saber que era basura. Um, y la dificultad de reconfirmar lo que es verdad y lo que es mentira en las redes sociales, aún para aquellos como yo que hemos sido entrenados en... La investigación, porque sí quisiera hacer una aclaración, yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, soy politóloga por formación, vocación y entrenamiento. Eh, soy periodista en el sentido de ser comentarista, editorialista, y en este momento eh, veo mi papel como alguien que se aboca a diseminar información que muchos mexicanos no tendrían de otra manera. Yo hoy tengo 1.8 millones de seguidores en Twitter y no soy Anaí ni Madonna. <risa> <risa> eh, <risa> <risa> ¿Y, y por, por qué creo que los tengo? Porque creo que hay muchos mexicanos ávidos de información que no encuentran en otro sitio de información creíble contestataria eh, hace un año yo tenía mil seguidores y cómo explicarles a ustedes y a mí misma ese ascenso yo empecé tuiteando solo mi columna ahora me he vuelto obsesiva tuiteo cada par de horas y qué tuiteo tuiteo la información que muchos mexicanos me envían porque saben que ahí saldrá. Llevo las últimas 48 horas tuiteando sobre la aprehensión arbitraria del abogado que denunció las irregularidades de OHL, que fue arbitrariamente apresado por la PGR y a quien se le sembró un arma y a quien apenas después de 48 horas dejaron en libertad anoche. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creo haber acumulado ese nivel de seguidores a pesar de no ser Anaí o Madonna? Porque yo creo que quienes estamos en Twitter y lo usamos cada vez más como un vehículo de diseminación y de movilización, estamos tratando de crear una identidad, una identidad de información confiable, de noticias eh, al momento. En, en real time de información urgente que de, de otra manera eh, muchos mexicanos no encontrarían insisto en los periódicos o en la radio o en la televisión o la encontrarían esa información de manera distorsionada yo que he leído y que fui a la presentación del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa y a todos les recomiendo que lean el informe lo que más me ha anonadado ha sido ver la multiplicidad de columnas descalificando el informe de personas que sé no lo han leído y que sin embargo están diseminando sus opiniones y desacreditando ese informe. Entonces, estoy tratando de ser una fuente de información veraz. No siempre lo logro, como aquella vez que tuiteé sobre algo que me mandó una chica de la Náhuac diciendo que Paulina, creo que es Paulina Peña, había llegado a la Náhuac en un helicóptero. Y rápidamente salió eh, eh, el, el cleaner, el limpiador de este gobierno, que es Carlos Peralta, a decir que, que ese helicóptero era suyo y que Paulina eh, no había llegado a la Náhuac en él. Y yo no desmentí la nota porque yo no tengo la seguridad. De que Paulina Peña Nieto no haya llegado en helicóptero en algún momento de su vida a la universidad o a algún otro, eh, o otro evento público. Pero mis detractores y millones de bots que hay por ahí se aprovecharon de ese evento para tratar de desacreditarme. Entonces, Twitter también es una zona minada, es una zona de riesgo y es una zona de riesgo, sobre todo para mujeres tuiteras porque existe en ese universo un grado de misoginia y de sexismo que yo no había percibido en ningún otro medio y se da con una gran virulencia porque está encubierto por el anonimato. Yo lo que he visto mucho en Twitter, por ejemplo, es el rumor de que Carmen Aristegui y yo somos amantes. Eh, y, y bueno, como me ha ido con los hombres últimamente, a veces pienso que quizá pues, deberíamos proceder en ese sentido. No es así, pero sí es interesante ver cómo en las redes sociales la implicación de ser lesbiana es considerado todavía una forma de desacreditar a una mujer. ¿Qué tuiteo además de información que no saldría en otro lugar? Retuiteo muchas caricaturas políticas, mucha sátira, porque siento que es una forma de retratar a ese país real. Retuiteo también cosas que estoy leyendo que me llaman la atención, que quizá mexicanos no tendrían acceso a ellas. Cosas de, de, de eh, crónicas de Ayotzinapa, de Paco Goldman en el New York. Artículos críticos de The Guardian. Notas del Economist, la última que tuiteé, sobre el, el costo económico que tiene el sexismo en, eh, en los sistemas económicos del mundo, incluyendo el mexicano. ¿Qué dicen quienes les va bien en Twitter? Que la gente quiere saber quién eres, que la exposición de ti mismo como figura genera esa confiabilidad. Entonces también tuiteo sobre mis hijos, tuiteo sobre el inmenso placer. De haber llevado a mi hija, tengo una hija de 19 años, que fue aceptada a Yale, y la llevé la semana pasada a ponerle las toallas y las sábanas, a instalarla, y no solo por el placer de compartir el orgullo de que vaya a Yale, porque además cuando la felicitan, siempre digo: a ver, a ver, momentito, eh, la felicitación también viene para mí, porque ella no nació, diciendo que quería ir a Yale. <laughs> si llegó ahí es porque hubo alguien que durante 19 años le susurraba en el oído, eres fantástica, eres maravillosa, eres inteligente, puedes ir a, a la Ivy League y puedes ser presidente de México, aunque ojalá aspires a algo mejor. <laughs> Porque las mujeres se convierten en aquello que les susurran sus madres y sus padres en el oído todas las noches. Entonces, aquí va una lección de algo que ya he tuiteado y ojalá ustedes también diseminen. ¿A qué voy? En Twitter hay que construir personalidades que sean garantía de calidad y consistencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo fundacional para mí, que es el que eh, enciende o motiva todo mi trabajo, que es cambiar este país, que es movilizar, que es acudir conciencias, que es enseñarle a los mexicanos eh, sobre su derecho a tener derechos y lograr movilización a través de las redes sociales, que no es nada fácil. Hay un artículo muy influyente de Malcolm Gladwell que se llama La revolución no será tuiteada en la cual habla de la primavera árabe, habla de Irán, habla de, eh, de todos los movimientos sociales en el mundo que empezaron vía el Twitter y cómo muchos de ellos fracasaron o llevaron a un tipo de movilización que él llama de baja intensidad o de bajo compromiso o lo que él llama el activismo de bajo riesgo que es el que creo que existe en México hoy. Y les voy a dar ejemplos de ello, de ese tipo de activismo de bajo riesgo que yo quisiera convertir en activismo de alto riesgo, pero que no estamos ahí todavía. Les doy el ejemplo de yo contribuyente. Eh, una causa en la cual yo participé, logramos reunir más de 40 mil firmas en la que exigíamos que el Congreso explicara por qué había condonado los impuestos, el cobro del ISR que los estados ya habían hecho a sus empleados, por qué el Congreso había decidido que no tenían que entregarlo a la federación, lo cual fue un rescate fiscal de miles de millones de pesos, rescate fiscal al cual ustedes contribuyeron, pero probablemente nunca se enteraron. Eh, pedí firmas a través de change.org. Todas esas firmas fueron eventualmente a la Suprema Corte, porque el caso llegó a la Suprema Corte. ¿Y qué decidió la Suprema Corte en un espacio de tres minutos? Ni siquiera hubo una discusión pública al respecto, que nosotros los contribuyentes no teníamos interés legítimo. En pocas palabras, la Suprema Corte declaró que los contribuyentes no tienen derecho a saber qué se hace con su dinero. Y los estados no tienen la responsabilidad de airear y transparentar en qué usaron ese dinero. Y a nosotros nos interesaba mucho saber cuál había sido el estado al que más impuestos le habían condonado, porque nuestra hipótesis era que era el estado de México. Nunca lo logramos saber. Segunda causa tuitera mía y de muchos de este año, quitarle el registro al Partido Verde. Conseguimos casi 1.7 millones de firmas. Fuimos al INE, ni siquiera nos dieron una sala para hacer una conferencia de prensa porque nos dijeron que las salas para las conferencias de prensa están reservadas para los partidos. Y ahí estábamos los activistas que habíamos empezado eh, la recolecta de firmas, todos allá apachurrados en el lobby y ni siquiera, con los medios, y ni siquiera bajó un solo consejero a recibirnos. ¿Y qué resultó al final del día? Una discusión a posteriori, semanas después de la elección, en la cual se nos dijo que sí, el Partido Verde había eh, violado la ley de manera sistemática y reiterada, pero no lo suficiente y que no había eh, alterado el funcionamiento de la democracia. A ver, yo les pregunto si violar la ley de manera sistemática y reiterada y alterar de entrada la equidad electoral, sobre todo en Chiapas, donde el 25% de los votos del verde de ahí provinieron, si eso no es violar el espíritu fundacional de la democracia. Eh, cuarta causa, Twitter tercera, perdón, de este año, mía y de muchos. El voto nulo. Ah, porque antes había venido la de tres de tres, donde conseguimos la adhesión de también muchísimas firmas, exigiendo tres cosas que deben ser esenciales para el funcionamiento de la democracia en este país, que son qué que los candidatos presentaran su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de conflicto de interés. ¿Qué sucedió? De más de 16 mil candidatos solo 397 cumplieron. Y el, la meta del movimiento era, el lema era, si no pueden cumplir con estas tres condiciones básicas que además ni siquiera están legisladas, estábamos pidiendo, era un exhorto moral. El lema era, si no pueden cumplir con estos tres requisitos básicos, no merecen nuestro voto y mucho menos gobernar. Pues como solo 397 de los candidatos cumplieron con eso y ninguno de esos era mi candidato, pues por inconsistencia intelectual yo llamé a anular el voto por pura consistencia intelectual. Porque ¿cómo, vamos, ¿cómo nos piden ir a votar por personas que no están dispuestas a presentar lo mínimo? Entonces, la campaña de anulación del voto, además que se dio con datos duros que me dio Pepe Merino, ¿a qué nos enfrentamos? Pues a una contracampaña virulenta de hostigamiento, de desacreditación, de decir que mentíamos, que éramos operativos del PRI y a diseminar la mentira, esperando que se convirtiera en verdad, de que el voto nulo ayudaba al PRI, cuando estadísticamente está comprobado que en las últimas elecciones ese no es el caso. El voto nulo afecta al partido mayor en cada distrito. Que, y afecta negativamente al partido mayor en cada distrito, que resulta ser el PRI. Pero ¿quién, ¿quiénes fueron las fuerzas que se movilizaron de la peor manera en contra del voto nulo, que además es un derecho constitucional, señoras y señores? Tenemos el derecho a no votar y yo insistía que era mejor anular que simplemente abstenerse, porque el voto nulo es una protesta activa. ¿Qué siguió? una campaña de la izquierda mexicana, sobre todo en mi contra y en contra de quienes habían apoyado el voto nulo, de un nivel de violencia verbal y política que yo no había presenciado en mis 20 años de ser politóloga en México. Bueno, Martí Batres sacó un decálogo en mi contra, en el cual además argumentaba que yo era el caballo de Troya de Enrique Peña Nieto, empleada por él. Y, y mi respuesta era, bueno, pues el primero en enterarse de que soy su empleada va a ser Peña Nieto. Y además seguramente va a decir que qué pésima inversión si me están pagando, porque lo único que hago es criticarlos. ¿No? Y hasta hubo una carta abierta de una madre de familia de Morena hablando de la, mi situación privilegiada y que yo no entendía entonces que el combate a la corrupción era lo más importante y que habría que votar y, y me recomendaba unos libros de autoayuda porque de, para, ser, para ser de izquierda uno tiene que ser buena persona. Y yo le respondí también en una carta abierta porque yo soy madre de familia y mantengo sola a mis tres hijos, incluyendo mi hija que está en Yale con una colegiatura en dólares eh, y soy de las que angustiosamente revisa la paridad del peso todos los días. Um, y entonces le respondí a esta mujer que eh, ojalá ella y sus compañeros de Morena también leyeran la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Porque no hay derechos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Y cuando Andrés Manuel López Obrador declaró que los derechos de las mujeres y las minorías sexuales no eran tan importantes, pues sí, no son tan importantes si no eres mujer y si no eres minoría. Entonces, o sea, el Twitter se ha vuelto un lugar para la lucha descarnada de la izquierda. Y yo pensaba, ¿por qué me atacan a mí si el verdadero enemigo está en otro lado? Está en el gobierno de Enrique Peña Nieto y está en los partidos que no representan y está en el presupuesto público con el cual financiamos a partidos que no nos representan y que no nos rinden cuentas. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia en el Twitter de luchas que ojalá hayan contribuido al debate público. Creo que están contribuyendo a que ahora el voto nulo sea legal a que el 3 de 3 se legisle, a que, bueno, al menos estoy viendo una gran condena social a lo que me parece un acto de cinismo brutal, que es nombrar como subsecretario de prevención del delito a un delincuente, que es el expresidente del Partido Verde, Arturo Escobar. Entonces, yo quisiera pensar que este, esta actividad tuitera, como lo dice Gladwell, Llegamos, vamos a llegar a un tipping point. Vamos a, a pasar del, del activismo de bajo riesgo al, al activismo de alto riesgo, que significa realmente salir a la calle, que significa eh, no solo firmar, sino ocupar los espacios públicos, que significa eh, organizar a otros en protestas sociales que trasciendan las redes sociales, porque si ustedes miran la historia de la humanidad, ¿cómo vino el cambio? Vino marchando y marchando y seguir marchando. Y no solo marchar, aprender a hacer cosas que ahora no sabemos hacer, cabildear, pre, a, a presentar iniciativas legislativas actuar dentro de las propias instituciones mientras que las criticamos desde afuera. Y también tener un cambio de actitud que me parece definitorio para ser un ciudadano de cuerpo entero y es tener el compromiso en Twitter y en cualquier otro espacio público de llamar a las cosas por su nombre, de decirle a los corruptos que lo han sido de mirar a México con la honestidad que se merece, de vivir en la indignación permanente como vivo yo. A pesar de las críticas, anoche en un programa de debate con Leo Zuckerman, me enojé, yo creo que se vale enojarse, pero en México no se vale enojarse si eres mujer. Y entonces alguien me tuitea, señora, no alce la voz. Bueno, yo los conmino a alzar la voz, porque hay pocas cosas peores como lo advertía Martin Luther King que el apabullante silencio de la gente buena. Y yo los conmino a, a través de Twitter, Internet y todas las redes a entender que la obligación intelectual mayor que tenemos como periodistas, politólogos, analistas o ciudadanos es rendirle tributo a nuestro país a través de la crítica. Alzar la vara de medición, seguir denunciando las casas y las mentiras y el escandaloso Partido Verde y los niños muertos de la guardería ABC y Ayotzinapa y Tlatlaya. Defender, insisto, nuestro derecho a tener derechos y uno fundamental es el derecho a la verdad. Y la única manera de conseguir la verdad en este país es siendo desobedientes. Como lo escribió Oscar Wilde, la desobediencia en los ojos de cualquiera que entiende la historia es una virtud original del hombre y de la mujer. Y es tiempo de ser cada vez más desobedientes. Muchas gracias. Pues empezaría con una frase que eh, utiliza últimamente mucho Darío Ramírez, que es el silencio no es opción y frente al silencio nuestras voces. Eh, ¿Qué significa esto? Eh, abordando un poco las grandes cuestionantes para esta mesa, los riesgos para el tema de la verdad y las nuevas formas de la información, la, los riesgos para el ejercicio periodístico en México, eh, sin duda son muy altos. Desde, mil, desde el año 2007 a la fecha, en artículo 19 hemos contabilizado cerca de 2.000 agresiones contra la prensa. Eh, señalamientos del poder público para decir que realmente hay una situación de crisis contra la prensa simplemente no existen. Son algunas pequeñas declaraciones que se han logrado eh, a partir de la presión internacional de varias organizaciones de sociedad civil y también líderes de opinión o personas eh, que se esfuerzan a difundir lo que en realidad está ocurriendo en este, en este país. Esta violencia ha llevado a la autocensura, de ahí de pronto surgían las interrogantes, ¿por qué el gran crecimiento de medios alternativos, por qué el gran crecimiento de blogs, Facebook, Twitter, Periscope, otras alternativas? En el artículo 19 vimos un gran cambio a partir del año 2010 aproximadamente, cuando el, la gran cantidad de violencia en lugares como Tamaulipas implicó que grandes, eh, grandes grupos de periodistas optaran por el silencio, por la autocensura, y buscaran la difusión anónima. Sin embargo, finalmente varios de estos periodistas fueron encontrados, localizados, algunos de ellos eh, privados ilegalmente de su libertad, algunos están en desplazamiento forzado en el país a partir de la falta de condiciones de seguridad. Y la respuesta del Estado sigue siendo nula, no hay un interés del Estado de contabilizar. Ahí es donde las izquierdas, donde a las personas que tenemos una postura... Eh, diversa a la que está siendo la hegemónica por parte del poder público, tendríamos que continuar con esta labor como son las organizaciones de sociedad civil o la prensa. Medios alternativos finalmente están siendo una puerta de salida o una forma de salida de información de temas de interés social, especialmente vinculada a aspectos de vivienda, salud. Eh, medios medio ambiente, recursos naturales, la defensa de tierra y territorio. Sin embargo, se está intentando silenciar. En la Ciudad de México hemos vivido de las represiones más fuertes hacia medios alternativos o personas, periodistas que cubren contextos de manifestaciones o protestas públicas, especialmente eh, cercanas al 2 de octubre. Llamaría a que haya más atención para el próximo 2 de octubre, ya que desde el artículo 19 vemos que podría ser un momento de, de gran crisis nuevamente en la Ciudad de México, al menos para la cobertura y difusión de información de este tema. De esta, de esta conmemoración que lo que busca es verdad, justicia y reparación. El papel de medios, lamentablemente, en el artículo 19 vimos en el 2013 a través de un estudio de las primeras planas de los principales medios impresos del país, que la gran mayoría lo que hacían era retomar la declaración de funcionarios públicos como una especie de boletines de prensa. Ahí vamos viendo cómo se está perdiendo este, este, este campo de batalla poco a poco. ¿Cuál es el sentido que le da? Sin, eh, sin, ¿Qué es lo que le ha sentido a la información? Pues finalmente brinda a la sociedad de elementos para conocer lo que está ocurriendo, ejercitar otros derechos y finalmente actuar. En este punto, un poco para ir orientando la, la discusión, eh, artículo 19, en tanto Organización Internacional de Defensa y Promoción de la Libertad de Expresión, surge a partir de una discusión en los 80 de eh, personas pertenecientes a Amnistía Internacional, donde se establece una campaña sobre la libertad de expresión y de ahí se determina. Que es necesaria una campaña permanente y es como va surgiendo Artículo 19. Artículo 19 llega a México más con un tema de acceso a la información y de forma muy pronta, con el tema del incremento de la violencia contra la prensa entre el 2006 y 2008, abre su programa de protección a periodistas. Pero, ¿qué es la libertad de expresión? Es la piedra angular de la democracia y la prensa se ubica a nivel internacional como un canal natural para la difusión de información para que la sociedad pueda obtener elementos mínimos para el ejercicio de otros derechos. En este punto hay que ubicar a los derechos humanos como una limitante contra el poder, una herramienta que puede servir para las izquierdas o para quienes tenemos un discurso eh, contra la oposición, contra la op que de opresión. Así finalmente, eh, el derecho a la libertad de expresión es el derecho a obtener, difundir cualquier tipo de información sin ningún límite de fronteras. Desafortunadamente en México estamos viendo poco a poco cómo se van cerrando estos canales, si bien la apertura a través de redes... Eh, Informáticas o redes de tecnología, nuevas, eh, de las tecnologías, está tomando nuevas posturas. Bueno, tenemos algunas grandes limitantes. El acceso a la información no solamente es de temas eh, gubernamentales, sino acceso a información de, as de asuntos de interés público, como sería el ejercicio de derechos de la salud, entre otros. Por lo tanto, esto nos lleva al derecho a saber. Eh, y de ahí partiría al punto más importante, como objetivo de esta charla que sería el derecho a la verdad y la falta de una visión de Estado en cuanto a brindar a la sociedad estos elementos con una perspectiva de seguridad humana. Actualmente en México se piensa que el ocultar la información es la mejor manera de gobernar, bueno, hay varias opiniones, a nivel internacional ya hay señalamientos que incluso en contextos de defensa de seguridad nacional, de seguridad pública, salud pública, como incluso llegó a ser el caso de influenza, lo que más debe de abonarse es información a la sociedad. Contraria a la visión que tienen la mayor cantidad de gobiernos a nivel global, la seguridad humana tiene que ser la directriz en cuanto al brindar información, mantener a la sociedad informada no solamente de aspectos de seguridad pública, sino aspectos sobre el ejercicio de sus derechos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto nos va llevando a que la falta de obtención de información y la falta de espacios para hacer ejercer los derechos ha llevado a que poco a poco se exija el derecho a la protesta, que incluso está en una discusión global como derecho autónomo y no como un derecho que deriva de distintos derechos como es el de libertad de expresión, manifestación, asociación, entre otros. Este derecho a la protesta incluso se ha llevado a señalar a nivel internacional en reuniones fomentadas por la Oficina Principal de Artículo 19 que podría eh, incluir en algunos momentos los llamados discursos violentos. Hay una gran discusión sobre qué se entenderá como una protesta violenta. Desafortunadamente hay distintos lineamientos a nivel internacional que no están totalmente asimilados a nivel local y que han llevado que autoridades eh, nacionales eh, consideren que el insultar a una autoridad es un ejercicio de violencia que amerita la represión. Desafortunadamente eso lo hemos visto con un, en una gran cantidad en la Ciudad de México. una donde se supone que está gobernando uno de los partidos considerados de, la, de izquierda. En este punto me gustaría hacer la gran diferencia entre la izquierda partidista y lo que sería la izquierda, lo que sería esta búsqueda de un discurso contra la opresión. Contrario a la izquierda partidista tenemos el papel de la prensa, el papel de la prensa libre, el papel de esta prensa que está intentando ir contra el discurso mayoritario, el discurso oficial. En este punto, bueno, si bien ya se mencionó... Eh, que presidentes como Echeverría eran personas que leían actualmente pues hemos visto con lamentablemente que ya los presidentes no pueden leer ni tres libros lo cual genera gran preocupación anteriormente en las capacitaciones de, de grupos políticos como las del pri ahora con su escuela nacional de cuadros antes instituto de capacitación electoral y política se daban lecturas básicas entre ellas me gustaría rescatar unas que nos permite empezar a trazar lo que parece es una estrategia tal, actual para Controla a la prensa que tiene una visión contra la opresión. Es una lectura que deriva del diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, escrita a finales de lo, de, del siglo XIX, eh, realmente rescatada a mediados del siglo pasado, en el cual establece cómo el gobierno de Maquiavelo aniquilará a la prensa haciéndose periodista. Los periódicos adictos al gobierno serán dos veces más numerosos que los independientes. ¿Estará pasando? Periódicos oficiales, semioficiales, oficiosos, semioficiosos. Periódicos liberales, democráticos, revolucionarios a sueldo del gobierno a espaldas del público. Organización y dirección, manejo de la opinión, táctica, maniobras, Globo Sonda, periódicos de provincia, importancia de su papel, censura administrativa a la prensa, comunicados, prohibición de reproducir ciertas noticias de carácter privado, los discursos, los informes, las partes oficiales, son un anexo de la prensa gubernamental procedimiento de lenguaje, artificios y estilos necesarios para adueñarse de la opinión pública, elogio perpetuo del gobierno, reproducción de supuestos artículos de periódicos extranjeros de homenaje a la política de gobierno, crítica de los gobiernos pasados, tolerancia en materia de discusiones religiosas y literatura intrascendente. Son algunas de las pautas que dan este tipo de lecturas que de forma permanente se daban en la formación de cuadros de lo que, era, de lo que actualmente es el Partido Revolucionario Institucional. Otra serie de publicaciones que permiten eh, brindar información sobre cómo manipular, controlar o anular la difusión de información. ¿Dónde está la izquierda partidista contra estas posturas? ¿Dónde se encuentra? Afortunadamente vemos que en la prensa, en organizaciones de sociedad civil de derechos humanos, otro tipo de colectivos, así como en organismos internacionales, aún se mantiene una búsqueda de lograr cierto control contra la opresión y lograr ciertos límites contra el abuso del poder. ¿Qué es lo que pasa en materia de verdad, justicia y reparación? ¿Qué pasa con el 2 de octubre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que viene? Recordemos que en el 2018 se celebrará un, un año más de una conmemoración que, donde ya gran cantidad de generaciones habrán este, muerto. En algunos, en algunos casos cada vez es más difícil ir encontrando a la gente. Y las nuevas generaciones que estamos haciendo por la verdad, justicia y reparación, ¿dónde está la transición a una verdadera democracia? ¿Dónde está la transición a un gobierno que realmente eh, conlleve hacia... la el beneficio de, de la sociedad. Ahí es donde el papel de la prensa, la sociedad civil y organismos internacionales brinda un papel muy importante en lo que es la, la verdad y las nuevas formas de información. Desde artículos 19 hemos asumido que hacemos un gran papel de contrainformación, de brindar elementos, como ya se han señalado en esta mesa, que ya, no uno, ya las personas no encuentran en la prensa tradicional. Información que no se brinda a través del gobierno, incluso que ya no se está brindando por la mayor cantidad de personas en, en la izquierda partidista. Esta contrainformación que tiene que buscar nuevas alternativas, esta contrainformación que tiene que salir poco a poco a la calle. Las tecnologías de la información y comunicación, algunos las llaman nuevas. Efectivamente, para muchos serían nuevas en este país. Pero hay un exceso de información, hay que aprender a, dis a, dis a distinguir, a discriminar el ruido, a quedarnos con la información relevante. Esta gran cantidad de, de difusión a través de las redes sociales y de otras alternativas ha generado ya una especie de ruido. Se ha hablado mucho de los Peña Boots eh, y todas las estrategias que hay actualmente el gobierno, que es de artículo 19, y llamaría a que vean un poco lo que es el caso Sin embargo y cómo es la estrategia contra Sin embargo y otros medios digitales, y cómo esta contrainformación se está intentando pacar a través del mismo ruido y las mismas herramientas en redes sociales. Las tecnologías de la, informa y la y, información y comunicación tienen que abonar hacia la verdad hacia estas nuevas formas de difusión de información a través de lo que ya se mencionaba, redes sociales, blog, Facebook, Twitter, Periscope. Me llama la atención que hay poca difusión de este coloquio a través de redes sociales. Me llama la atención que realmente falta que las personas asumamos también la otra parte de que si en algún momento hay cierta imposibilidad de recursos suficientes para hacer una caja de resonancia, asumamos también nuestra función. Y voy a hacer un poco, voy a retomar una canción. Eh, de, de la de época de los noventas, que decía un poco de, ¿y qué haces tú para salvar a la nación? Esa sería la otra parte, no solamente es el obtener información, si también, sino también qué hacemos cada una de nosotras para poco a poco ir abonando, no solamente a la difusión de información. En este tema del manejo de las tecnologías de la información es importante... Eh, retomar también eh, la, la tentación autoritaria que hay a través de la regulación de telecomunicaciones, esta reforma constitucional, esta ley de telecomunicaciones y cómo se está intentando eliminar las posibilidades de que ocurra algo parecido a lo que fue la primavera árabe, la revolución árabe que se dio a través de las redes sociales. Esa cuestión que de momento se me olvida eh, la, la frase de manera exacta, pero creo que era en Facebook nos, nos organizamos, por Twitter eh, nos, nos comunicamos y... En Facebook difundimos, algo así, la verdad no, no recuerdo exactamente la frase, pero finalmente a través de la ley de telecomunicaciones se está buscando zanjar estas posibilidades de organización digital u otro tipo de organizaciones. Y no solamente eso, sino la disolución de protesta. Pero ¿qué es lo que pasa en las zonas de escasos recursos donde no se cuenta con una infraestructura para tecnologías de información y comunicación? Está el perifoneo. Están las radios comunitarias, están las asambleas, está la difusión a través de seminarios impresos muchas veces por periodistas que han sido criminalizados o atacados por el gobierno como el de Veracruz diciendo que son taxistas y no son periodistas. Este es el caso de Moisés Sánchez, entre otros periodistas. O el caso de Pedro Canché, que también eh, su actividad de obtener recursos no era prioritariamente el ejercicio periodístico, pero procuraba mantener informada la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con estas alternativas como perifoneo? Tenemos el caso de Indalecio Benítez en el Estado de México, al que le asesinaron a un hijo cuando intentaba escapar porque iban por él. ¿Qué hacía él? Difundía información a través de su radio comunitaria, difundía información a través de su vehículo con un, con un altavoz, como una herramienta de perifonea. ¿Qué es lo que hacía él? Escudriñar realmente lo que estaba pasando con el manejo de recursos públicos, con las dinámicas que se estaban dando en la región. ¿Qué es lo que pasa también en, con los seman, seminar, este, semanarios que se dan de forma impresa? Un conjunto de fotocopias que se distribuyen de forma gratuita para difundir a los colectivos o a la sociedad lo que está ocurriendo. Ese es el papel del nuevo periodismo que estamos viendo en el artículo 19 y hacia donde nos estamos orientando también a la defensa. Esta consolidación de redes, porque finalmente solo, solas, es más difícil eliminar. Algo que señalaba ya Denise Dresser sobre los ataques en redes sociales, esta búsqueda de campañas de desprestigio, lo que se busca es una estrategia, primero dejar sola a la gente y una vez que esté sola la gente ven, vendrán los ataques, por eso es muy importante ir cerrando eh, esfuerzos, ir cerrando eh, finalmente las filas para irnos preparando a lo que viene. En artículo 19 ustedes podrán ver a través de nuestros informes anuales, el último de ellos que se llama Estado de Censura, que finalmente ha sido como un recorrido histórico de lo que desde el año 2009 hemos visto en artículo 19 que ha pasado en materia de libertad de expresión. Uno de los primeros se llamó entre la violencia y la indiferencia, violencia contra la prensa. ¿Por qué? Porque había total indiferencia de los grandes medios de comunicación respecto a lo que ya estaba pasando con la prensa. Actualmente ya las agresiones han llegado a casas editoriales, a editores, dueños y demás. Si hubieran zanjado el problema en el 2007, cuando se veía el, se veía el crecimiento exponencial, quizá no estaríamos en los más de 2.000 agresiones contra la prensa contabilizadas, en los más de 83 eh, casos de asesinatos contra periodistas, en los más de 17 periodistas desaparecidos o aún más, de acuerdo a las cifras de la CNDH y la PGR. Eh, el segundo de los informes en este sentido se llamó doble asesinato entre la violencia y la impunidad. ¿Por qué? Porque los periodistas veían una especie de doble asesinato. Te mataban una vez que se daba el atentado y después con la impunidad se silenciaba el caso y no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. El siguiente informe se llamó "Disentir en silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta". Esto a propósito del año 2012 y 2013, cuando se empezó a ver que la gente empezó a tomar las calles porque los canales de búsqueda de, 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 de información y especialmente de colocar sus temas fueron cerrándose poco a poco. Hemos llegado a este informe que le llamamos estado de censura, que si finalmente ustedes podrán ver el recorrido que se ha dado poco a poco en cuanto a la represión en el ejercicio de libertad de expresión, que si es piedra angular de la democracia, no hay democracia alguna. Y aún así, se tiene que difundir o proteger discursos chocantes a través de la libertad de expresión e incluso cuestionarnos. ¿La democracia es la mejor forma de gobierno? Es algo que se tendría que estar discutiendo de forma constante. Y si una vez que está la democracia, ¿qué tipo de democracia? Es muy valioso el tema de, de iniciativas como el de anular el voto, que es finalmente también un ejercicio de libertad de expresión y de difusión de información y también de ejercer una forma de contraloría. Pero ¿dónde están las políticas públicas en ese tipo de expresiones válidas? Este tipo de expresiones que tendrían que eventualmente contar con una forma de contabilizarse. Si realmente son votos en nulos porque fueron en blanco, porque fueron anulados de forma involuntaria, porque finalmente de manera consciente fueron nulos. ¿Cuál es la repercusión en materia de políticas públicas, en la materia de selección, en la, man en la manera de incrementar la tasa? Toda esta difusión de informaciones, este tipo de posturas tendrían que contar con un espacio público por lo menos en las izquierdas partidistas de apoyo, que deberían de ser las personas que permitirían abrir la voz a la disidencia, a la oposición. Eh, eso no se está dando. En artículo 19, como les comentaba, iniciamos con un programa de acceso a la información, estaba la ley de transparencia. Se pensaba que el tema ya de defensa de libertad de expresión era empezar a brindar información a la sociedad, información relevan relevante, de interés público, de qué es lo que estaba pasando con el gobierno. Desafortunadamente llegó una gran cantidad de violencia contra la prensa y se abrió un programa de protección a periodistas. Sí, en el artículo 19 estamos supliendo al Estado, supliendo al Estado generando protección a periodistas, incluso evacuando a las personas en situaciones de riesgo a otros lugares seguros, estableciendo especies de refugios, eh, brindando medidas de infraestructura, seguridad, comunicación que el gobierno no se ha realmente organizado para llevar a cabo. Ya casi para concluir, también abrimos un programa legal porque lo que empezó a pasar es que los periodistas pasaron de ser personas acusadoras o denunciantes como víctimas a ser personas acusadas y en la cárcel. Esa es la situación actual. Pero ¿y la agenda de la izquierda en materia de libertad de expresión? ¿Dónde está su agenda en tema de defensa del derecho a la verdad? ¿Dónde está su agenda en tema de derecho a saber para ejercer otros derechos humanos? ¿Dónde está su agenda en tema de controlar la publicidad oficial? ¿Dónde está la agenda en tema de violencia contra la prensa? Y sí, ¿dónde está la agenda de otros colectivos como la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Dónde está la organización de estudiantes que como yo fuimos becados por la UNAM para servir en cierta forma a la sociedad? ¿Dónde están estas agendas? Y finalmente agradecemos esta oportunidad de espacios para que se puedan generar espacios de discusión. Y recuerdo que hace un par de años se hizo un congreso anarquista en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual de una forma muy extraña les pasaron listas de asistencia y varias de esas personas actualmente parece que se están ocultando. Pues con eso me gustaría eh, concluir y pues eh, agradecer nuevamente por, por la apertura. Esto está dedicado a mis hijos que están aquí presentes. Y a ustedes también, pero francamente entre ustedes y mis hijos, pues prefiero a mis hijos. Y a una querida nieta que anda por ahí a la que adoro y soporto. Yo dije, bueno, vamos a hablar de Doña Blanca, o sea, la verdad. Eso me pidieron y eso trataré de cumplir. Se entiende que las verdades son blancas, no, son de todos los matices y dependen muchas circunstancias. Y la verdad es pues, el asunto clave tanto que los cristianos asumen el dicho de su fundador yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Entonces, para un creyente de esta confesión, pues es clave la verdad sobre todo la considera verdad moral. Perversiones de mi iglesia católica han llegado a confusiones brutales, lastimosas. Su burocracia de siglos, pues diré que ha trastocado, alterado, como es inevitable casi, el contenido esencial de esta fe, que es la verdad. Pero la verdad eh, no se agota ni mucho menos en las verdades religiosas ni en las verdades morales, que son las que mueven a la gente. Somos más o menos hipócritas, más o menos honestos, más o menos sinceros, farsantes o auténticos de acuerdo con las posibilidades neuróticas de cada quien. Las verdades, pues, eh, son heterogéneas. Tuve hace años la desviación profesional y definitiva de un mi maestro de filosofía, no de latín, y una queridísima maestra de lógica. Y por razones misteriosas me volví adicto a esta manera de pensar que son las reflexiones filosóficas. Por eso no me entienden cuando escribo, porque manejo la filosofía y la lógica, pues habrá Dios que quiero decir. Felizmente me, me he podido trabajar, no sin costos reales, porque aquí sí, costos reales. Los que estuvimos con Julio Scherer en Excel, costos reales, no amenazas para afuera. Y amenazas de muerte. Ahí no hay juegos. Y amenazas terribles, presidenciales. Y que muy héroes o muy valientes, no, pues no quedaba de otra más que asumir, felizmente. Nadie, como dicen los mexicanos, se cuarteó y hemos proseguido y fundamos ProSexo, que es el mejor nombre que de haber tenido. Y que en el fondo, pues, es la entraña de la vida. La sexualidad, esto no se advierte, dan rubores, pero es clave de la existencia. Entonces, eh, algunas, algunos dictados importantes. La gente cree, quiere creer que los periódicos dicen verdades. No. Los periódicos no están para decir verdades, no es su trabajo. Quienes están dedicados a la verdad son los científicos y las religiones. Un periodista, los que hemos estado en redacciones, no directamente trabajamos como redactor, pero vaya que estuve cerca, lo mismo en Excelio que okay. en proceso, eh, sabemos que el que hace real, verificable, de un periodista es trabajar en la verosimilitud. Un periódico, un periodista... Merece atención, respeto, crédito. Sí, es verosímil. Por supuesto, hay muchos hechos que uno dice, ah, pues sí, es verdad. Por supuesto que hay miles de hechos que no deben ser probados, aunque hay confusiones, como los asesinatos. Pero se fue alguien como mi hermana, o siniestros, pues ahí está. Pero un periodista va a tratar de proporcionarse, entiende, se supone, se quiere, en porciones magras de espacio radiofónico, televisivo o escrito. Quienes hemos hecho estos tres trabajos sabemos de lo que se trata. Sabemos de las premuras, sabemos de los horarios, sabemos de los salarios. Entonces, reclamar al periodista o soñar con periodistas que tienen condiciones eh, para decir la verdad sin que hayan tenido no solamente información, sino entrenamiento para ese trabajo. No se trata, por supuesto, de que un periodista o un comunicador social, como ya más bien se les llama ahora, tenga no sé qué erudiciones o competencias. Así que me parece dado lo prolongada ya de la sesión, eh, les propongo que admitan, consientan, critiquen el trabajo de, la, de las publicaciones y de los medios colectivos. No se puede. No, un periodista, reportero, analista o cartonista, a veces los, los cartonistas son mucho más heteros y profundos eh, sin necesidad de relatos prolongados. Mencioné a mi hijo Enrique, sí, ¿verdad? No. No mencioné a mi hijo Enrique. Ay, hijo, perdóname. Entonces, ¿de qué se trata? No de decir verdades. Se trata de decir verosimilitudes. Y quienes hemos estado en el tráfago de la adquisición de información y llegar a las redacciones o a las estaciones de radio, quizás a las televisoras, pues son espacios breves y presurosos. Pedirle a los comunicadores que tengan la certidumbre, las eficacias, la confiabilidad que se supone, ¿no? Y luego, pues hay, por supuesto, exageraciones y mentiras. La gente, dice, este periódico dice la verdad, no dice la verdad. Está bien, puede ser uno u otro. ¿Y cómo lo verifican? Cómo se puede sostener que tal o cual periódico eh, es eh, verosímil, como digo yo. ¿Quién puede leer todo un periódico diariamente? Todo dije. Leemos partes, ¿no? Algunos sí tenemos la manía y, y verificamos y cuánto hay de publicidad y quiénes se publicitan y, y las esquelas, ¿no? pero es un trabajo. Que requiere rigores y que difícilmente se cumple en algún lado. Entonces, reclamarle verdades a los periodistas es una solicitud insensata. No están para decir verdades. El procedimiento periodístico no se ajusta a cánones de sociología, de politología, de antropología, de nada. Es, es otra la tarea. De lo que no se sigue, que no pueda haber, como digo, verosimilitudes y algunas. Eh, verdades écrasantes, diría Denis, ¿no?, verdades de contundencia. Yo sostengo, y lo podría verificar, pero no lo voy a hacer, cómo aparecen muchas, muchas verosimilitudes en todos los medios, y sostengo algo más grave, se dice esto fuertemente, yo monitoreo mucho, desde temprana hora estoy allí, más o menos divertido, más o menos aburrido, Felizmente ya Denis mencionó a Broso, que es un gran actor comediante y un crítico social de, de valía. Entonces yo sigo eso por gusto y por masoquista y por profesión y por docencia. Es decir, si uno va a hablar de los medios, uno tiene que saber. O por lo menos estar muy enterado. Yo de eso me jactaría, que estoy muy enterado. La condición nacional no es, eh, no es tan patética en algunas áreas, particularmente en lo que estoy hablando. Se podría verificar cómo hay mucha información, cómo se dice todo, incluso injurias, afirmaciones que no deberían decirse si hubiese un canon social, un. Una moral que no una ética. No la hay. Y felizmente, sobre todo en los últimos tiempos, ha cundido la teorización de algo que es bastante arduo de discernir, que se llama teoría del caos. Y uno puede aprender, debiera aprender, considerar que el caos es la fuente de la vida, es la fuente de la información. Entonces, una república y las demás naciones, como la mexicana, pues, ¿de dónde va a sacar no sé qué presunto orden nacional? ¿De dónde va a sacar no sé qué conductas democráticas? ¿De dónde? No, que no haya personas, agrupaciones, qué sé yo, que estén atentos a esto, pero... El caos es la razón de ser. Por ahí algún teórico lo pone muy bien en una portada para que se ilustren, si es que les interesa que debiera. El libro se llama Juega a Dios a los Dados. ¿Y los políticos quiénes son los políticos? ¿Cómo voy yo con seriedad a reclamarle nada a un político? Oye, político, eres malo. Oye, pues esa es la condición para hacer política. Es la condición, no estar atento a valores estos que manejan los demás ciudadanos, en los que se creen. Pues cualquiera sabe lo que es eso. Igual que los papás, los políticos, ¿qué quieren, sobre todo en la vida, poder? Junto con eso podrán tener benevolencias, sentidos. Aquí tengo la feliz compañía de un camarada de hace rato, que fuimos comunistas, ¿verdad, camarada? Fuimos... No, ahora ya la onda es otra. ¿Sí? Ahora la onda humana, existencial, teórica, anda por la llamada bioética. Donde aquí en el país hay dos que tres teóricas, una exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras. De manera que, ojalá pudiese haber variantes en la consideración, en la estimación. Desde luego no hay alegato a favor de las condiciones del ejercicio profesional, ni estoy uh, uh, respaldando, ni mucho menos, ningún aparato político que estuvimos en el Partido Comunista aprendimos varias cosas entre otras, lo que es la antidemocracia, lo que es un juego semejante a los cárteles políticos, pandillas, ¿no? Y ahí navegamos. Tal, tal. Y yo, por más que fundé el marxismo guadalupano, no hubo fructificación mayor. Creo que ya ha habido un, una amplitud de declaraciones. Y habrá que buscar, seguir buscando esta razón de ser. No. Hoy, por supuesto, antes de venir para acá, revisé algunas cosas de filosofía. Como me dedico a eso, pues quise precisar en algunos diccionarios de filosofía y en algún autor. La verdad. No, pues nomás con eso tiene uno para preguntarse cosas al revisar la historia de la filosofía, ¿no? Como lo hacemos los maestros de filosofía, uno se queda pasmado, las versiones, visiones, contradicciones, que si realistas, existencialistas, que si Bertrand Russell, ¿no? Ugh, Santo Cristo Jesús. Sin embargo, pues en eso en eso seguiremos andando, porque como sea, hay una no prevalencia, pero sí importancia fuerte y es posible creer en eso. Por cierto, hablando de estos asuntos, hay un que desde el menosprecio ignorante, ignorancia, la gente vivimos por fe, no hablo de la religiosa, la religiosa vive la mayoría de la humanidad. Los que seamos religiosos, pues sí, pero la gente vive por fe. ¿Cómo vamos a saber que el papócate, que es la tozón, no va a provocar desgracias en nuestro ámbito? ¿Cómo vamos a discernir que el metro no vaya a tener estropicio y vaya a chocar o cruzar la calle? tantos avatares existenciales que hacen que la vida sea insegura en mucho. No hay vida segura. Nadie sabe, otra vez una referencia religiosa, ni el día ni la hora. Y para que sepan ustedes la hora, mejor aquí termino. Gracias. <laughs>